Que hay forma sencilla de armar el cubo. Armamos primero un color. En este, buscar el amarillo. Vamos a empezar a hacer el amarillo. Después que tenemos el color, vamos a tratar de hacer la corona. ¿Ves? Aquí de suerte ya me salió el verde. Quitamos el anaranjado aquí. Vamos a poner este anaranjado para acá. Ahí solo necesitan lógica. Nada de movimientos. ¿Ves? Poner el anaranjado ahí. Está armado el anaranjado. Este color automáticamente es el rojo y el azul. ¿Ves? Lo primerito que tienen que hacer, el color. La primer corona, ponemos los colores donde corresponden, naranjado, azul. Ok, para hacer la siguiente corona vamos a necesitar este movimiento así. Okay. Lo podemos hacer a la izquierda o a la derecha, pero ahorita les voy a enseñar cómo es. Mira. Abajo, a la derecha, miren cómo está el amarillo. Cuando sube el amarillo viene a la misma esquina. Okay. Y lo acomodo a la izquierda. O también lo puedo hacer en la izquierda, abajo, el amarillo aquí, arriba, lo acomodo con la derecha. Esos son los dos movimientos. Ahora vamos a buscar los colores. Ok, aquí necesitamos el azul y el rojo. Aquí está. Ok, siempre me voy a guiar por el color que está al frente, arriba. Ok, el rojo está abajo. Es el azul, entonces lo pongo uno a la izquierda y lo voy a hacer a la derecha. Fíjense bien, bajo a la derecha, aquí está el amarillo, aquí está el amarillo rojo. Mire cómo se viene a acomodar. Ahora arriba, ahí está acomodado y lo subo a la izquierda. Ok, ahí quedó el rojo y el azul. Ahora seguimos buscando. Tenemos aquí el anaranjado y el verde. Ok, como el anaranjado y el verde, el que tengo al frente es el anaranjado. Este va a ser aquí a la izquierda, porque aquí es donde va. Entonces, pongo la derecha, bajo, muevo el amarillo para la esquina, subo. Cuando yo subo, mira cómo automáticamente viene el amarillo a quedar aquí, a acomodarse con el anaranjado y el verde. Okay. Muevo a la izquierda. Lo acomodo en la derecha. Ok, fácil. Ahora buscamos el otro color. Aquí está, anaranjado y azul. El anaranjado es el que está arriba. Este es mi guía. Entonces este va a ir a la derecha. Mueve a la derecha, lo muevo uno a la izquierda y hacemos el mismo proceso. Bajo, mando el amarillo. ¿Ve dónde está el amarillo? Cuando lo subo, el amarillo viene a acomodarse aquí. Está acomodado. Lo muevo a la izquierda y a la derecha. Miren, bajo este al y lo acomodo ahí. Ahí está. Estamos haciendo la otra corona. Ahora solo nos falta el verde y rojo. Aquí está. El verde es el que está arriba, el rojo abajo. Entonces este lo vamos a hacer a la izquierda, uno a la derecha y vuelve a acomodarse. Fíjense bien, bajo, uno para la izquierda, lo subo y mire cómo viene a acomodar el verde. Entonces lo acomodo a la derecha,
Y así de sencillo, arma la corona de arriba. ¿Okay? Ahora vamos al otro paso. Le dicen la cruz o los centros. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahorita es bajar los otros dos blancos que están aquí. Así como está ahorita, va a ser difícil bajarlo. Porque vamos a hacer el movimiento que es este. Uno a la izquierda, arriba, dos, al otro lado. Lo pongo aquí, subo, lo pongo al otro lado, bajo. ¿Eh? Como está salteado, va a ser difícil. Entonces vamos a hacer el movimiento, el mismo que vamos a hacer para mover los centros. Es este así. Abajo, puede ser derecha o izquierda. Uno, arriba. Otro más a la derecha, abajo, se acomoda. ¿Eh? Eso rota los centros. ¿Eh? Lo mismo en el lado izquierdo. ¿Eh? Abajo, uno a la derecha, arriba, otro más a la derecha, abajo, lo acomodo. Yo lo estoy enseñando para que miren el paso que van a hacer. ¿Eh? Ahí estamos otra vez. Cuando están saltados así, no va a poder bajar el blanco ni un solo. O sea, lo volvemos a hacer. Abajo, uno a la izquierda, arriba, otro a la izquierda, abajo, dos, lo volvemos a acomodar. Ahora sí estamos listos para bajar los dos blancos que quedan, porque están seguidos estos dos. Están seguidos estos dos. Hacemos el paso que les dije, el de en medio. Agarramos donde está el color y traemos el rojo. ¿Eh? Y ahí automáticamente bajamos ya los blancos. La derecha, arriba el color. Dos, traerlo a este lado, el amarillo a este lado. ¿Eh? Bajamos, acomodamos otra vez. Y ahí automáticamente bajamos los blancos y quedó la cruz. ¿Eh? Ahora necesitamos los centros. Oh, ya están. Como ya están, tengo que hacerles el paso. Voy a hacer el paso solo para que vuelva a caer. ¿Okay? Abajo, uno a la izquierda, arriba, uno más a la izquierda, abajo, se acomoda. Esto rota los centros, fíjense bien. ¿Okay? Puede ser izquierda o derecha. Vamos a darle a la izquierda. Abajo, uno a la derecha, arriba, otro más a la derecha. Abajo el amarillo y lo acomodamos. ¿Okay? Con eso rota los centros. ¿Eh? Lo volvimos a traer. Después de ese, buscamos las esquinas. Este movimiento es el más un poquito dificultado que hay. Lo vamos a hacer despacito. ¿Okay? Esta esquina y esta esquina son las que se mueven con este paso. ¿Okay? Lo que necesitamos hacer ahora son los le dicen corner, esquinas. ¿Okay? Y fíjense bien, adentro, derecha, para adelante, regreso este, pongo este, regreso este, regreso este y este. Eso mueve esquinas. Ok, ahí se armó una ya. ¿Okay? Miren cómo vamos a mover ese verde. Se mueve este y este. Otra vez, fíjense bien. Para adentro. A la derecha. Para el frente. Este otra vez lo traemos de regreso para arriba. De regreso para arriba. Regresamos este. Regresamos este para acá. Y este para acá. Es todo el movimiento para traer la esquina. Necesitamos dos de estas. Pueden ser pegadas o contrarias, todavía no lo hemos encontrado. ¿Sí? Entonces seguimos otra vez. Voy a ir despacio para que lo miren. Buscando las esquinas aquí. Ok,
Seguimos hasta encontrar la esquina automáticamente. El mismo paso, el mismo movimiento te va a traer automáticamente la esquina. ¿Okay? Okay, vamos a traer ese blanco para abajo. Todo el movimiento que van a hacer para buscar el paso final. Bien, aquí está esta esquina, vamos a ver. Estamos dos. Ok, aquí está una esquina y aquí está la otra esquina, ya con eso ya la podemos armar el siguiente paso. Ok, a veces sale la esquina pegadas esta aquí con esta aquí, voy a tratar de hacer otro, pues ya con eso estamos listos para el final. Okay. Y es aquí. Okay. El amarillo base, la derecha, vamos a buscar esta esquina, cuando tengamos esta esquina ya acoplada ahí, vamos a meter la otra esquina para mal poner el otro que sigue. Y este proceso es, fíjense bien, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Eso automáticamente nos va a traer el color. Empezamos sin perder la frecuencia, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, ahí viene el blanco, abajo, izquierda, arriba, no olvidemos que es la derecha, vamos a hacer la derecha antes de mover la esquina, derecha, ahora ya tenemos la esquina, traemos la que falta, uno, ¿sí? Pues derecha, entonces conseguimos con la frecuencia, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, ¿no? Y así armó, es todo. Mira, ya saben armar el cubo, ok. Ojalá les haya servido y les ayude, así ustedes pueden enseñarle a sus amigos después de que ustedes aprendan. Gracias, Dios les bendiga.